Molt bon dia a totes i a tots i moltes gràcies per la seva assistència. Comparezco para detallar las distintas medidas que conforman la respuesta económica de urgencia que la Generalitat va poner a disposición de las 21.000 empresas y los 43.000 autónomos de la Comunidad Valenciana que están más directamente afectados por las restricciones derivadas de la pandemia. Como saben, el Consell en este momento está concentrado en dos elementos fundamentales, en dos factores fundamentales. Por una parte, superar la pandemia y, en segundo lugar, la reactivación económica. La prioridad ahora es salvar vidas, salvar empresas, salvar familias. Todo esto debe hacerse de manera simultánea, sin aplazar la recuperación para después de la COVID, porque sería demasiado tarde para muchas empresas, para muchos autónomos, para muchos trabajadores. Por eso, hoy, 11 días después de las últimas restricciones, presentamos este plan Resiste, que son ayudas paréntesis para esta situación excepcional. Un plan para resistir, dirigido a minimizar los daños en los sectores más vulnerables a estas restricciones que se han adoptado en aras del bien común. A ese bien común se dirige el plan Resiste, que está dotado de una cantidad global de 340 millones de euros. Desde la aparición del COVID, la Generalitat ya ha destinado 1.000 millones para hacer frente a la pandemia. Una parte importante de estos fondos, más de 170 millones, han sido destinados a compensar el impacto en trabajadores, autónomos y empresas. De ellos, la Generalitat ha destinado 57 millones, como saben, en ayudas a autónomos y, en ese sentido, a pesar de que no pudimos llegar al conjunto de todos los autónomos, somos la comunidad con más ayudas a autónomos en España. Ahora, con el aumento de las restricciones, con las nuevas dificultades, tenemos que dar un paso hacia adelante. Este plan se concentra de forma prioritaria en los cuatro sectores más sensibles a la paralización de la movilidad social. Se trata de hostelería y alojamientos turísticos, restauración, actividades turísticas como agencias de viajes, operadores, servicios de reserva, actividades artísticas y de ocio, artes escénicas, gestión de salas, de espectáculos, parques de atracciones, ludotecas y todo lo que es las industrias adosadas a la fiesta. Quiero decir que durante todo este proceso de negociación, que ha sido rápido, ha sido fundamental, como siempre, la actitud de empresarios, de la CEP, de UGT y de Comisiones Obreras. Es básico fundamentar en gran medida esta respuesta en el diálogo social, como también es fundamental el diálogo institucional. Y por eso el plan en su conjunto está basado en un gran acuerdo, en continuar la línea de acuerdos que representan los acuerdos alsemnos. En cuanto a los sectores que les decía, les daré solo unos datos para justificar por qué son estos sectores. En primer lugar, la hostelería representa, a final del año 20, casi la mitad de los trabajadores y trabajadoras que continúan en ERTE y de los autónomos con prestación de cese de actividad. Y segundo, desde el inicio de la pandemia, los sectores mencionados concentran el 30% de la pérdida del valor añadido y el 59% de la destrucción de empleo en la Comunidad Valenciana. Las administraciones públicas, las instituciones, por tanto, estamos obligadas a proteger el empleo y la actividad de las empresas en este periodo, paréntesis, de su actividad normalizada. Por todo esto, porque están sufriendo mucho y porque son decisivos para nuestra prosperidad social, presentamos este plan Resiste para sostener empleos y actividad económica. El plan Resiste es fruto, como les decía, de un acuerdo hecho con la mayor agilidad posible, porque la eficiencia en este momento es básica para la salvación de estos puestos de trabajo. En los últimos 10 días hemos mantenido una reunión con la patronal y los sindicatos para explorar las ayudas a los sectores más afectados y a partir de ese momento se han realizado distintas reuniones de carácter técnico para
avanzar en la solución que hoy presentamos. También hemos celebrado una decisiva reunión de la mesa institucional con diputaciones, grandes ayuntamientos y la Federación de Municipios para poner en marcha lo más rápidamente posible el Fondo COVID de Cooperación Municipal. Estas ayudas, paréntesis, desde el ámbito local y también, por tanto, desde esa cooperación institucional que es fundamental. Y quiero agradecer a los ayuntamientos, a las diputaciones, desde luego su voluntad de trabajar juntos en este momento crucial. En definitiva, se ha diseñado entre todos un plan que paso a detallarles. Este plan de choque se articula en cuatro bloques fundamentalmente. Primero, ayudas directas a empresas, autónomos y trabajadores afectados por ERTE. Ayudas específicas para sectores con un perjuicio sostenido durante toda la pandemia. Nuevos instrumentos financieros del Banco de la Generalitat y el Fondo de Cooperación COVID acordado con diputaciones y ayuntamientos que en los próximos días vamos a acabar de concretar desde el diálogo con estas instituciones de carácter local. Destaco las seis medidas principales. La primera, se establece una línea de 80 millones de euros de ayudas directas de la Generalitat dirigida a la cobertura de las cuotas a la seguridad social de las más de 21.000 empresas y 43.000 autónomos, básicamente referidos a aquellos sectores más afectados, como les he dicho. En segundo lugar, los 26.000 autónomos más afectados por el cierre total de su actividad o la reducción drástica de los ingresos recibirán una ayuda autonómica global de 8 millones de euros. Esta ayuda será complementaria a la prestación que ya han recibido de la Seguridad Social. Tercera, una ayuda directa autonómica a los 48.000 trabajadores que aún hoy continúan en ERTE y que sufren una situación de reducción de salarios que se está alargando en exceso. Esta línea será dotada con 17 millones de euros. Cuarta, vamos a apoyar las actividades del ocio y el entretenimiento con especial atención al ocio nocturno por la restricción sostenida durante estos meses. A estas salas de fiestas, espectáculos, discotecas, pubs, teatros, se beneficiarán también de las ayudas del Fondo de Cooperación. Y quinta, con el objetivo de aportar liquidez y solvencia a las empresas durante el 2021, el Banco de la Generalitat pone en marcha dos nuevos instrumentos de financiación empresarial adicionales a los distintos fondos que en estos momentos ya existen para las empresas más afectadas y con condiciones muy favorables. Por un lado, en primer lugar, una línea de préstamos bonificados de hasta 750.000 euros para empresas vinculadas con el ocio, el alojamiento, la restauración y actividades conexas, con ayudas bonificables, por ejemplo, para préstamos de 30.000 euros, una ayuda directa de 9.000 euros. Para préstamos de 750.000 euros, una ayuda de 60.000 euros. Es decir, va a tener un carácter progresivo. Con esta línea, el IBF pretende movilizar 50 millones de euros. Y, por otro lado, una línea de préstamos participativos hasta 800.000 euros para empresas con una situación financiera límite y que antes de la pandemia sí que eran viables. Lo que se trata es de que ningún proyecto empresarial viable caiga por culpa de financiación, por falta de financiación. Esta línea, el IBF, también aportará 50 millones de euros. Y sexta, como saben, y he dicho, se crea este Fondo de Cooperación Municipal, COVID, de un mínimo de 120 millones, que podrá ser ampliado porque también se incorporarán ayudas a la artesanía, aquellas actividades que han sido más restringidas, como por ejemplo también pues, el comercio no sedentario, otras cuestiones que van a ser delimitadas en esta norma que esperamos poder aprobar en los próximos días. Ahí, como saben también, todo lo que son estos sectores adosados, como les decía antes, a la fiesta, que están sufriendo mucho y que es un sector muy importante para la Comunidad Valenciana. Este plan que presentamos, el Plan Resiste, es un esfuerzo tan grande como necesario,
suma 340 millones de euros, de los cuales la Generalitat aportará 279 millones, el 82%. Es un esfuerzo más allá de lo que nunca habíamos podido plantear. Es lo que costaría, por ejemplo, construir el actual Hospital de la Fe, o es un centenar de equipamientos educativos. Es más del doble de todo el presupuesto de la Generalitat para política industrial, pero es el esfuerzo que toca hacer ahora. Este dinero llegará a 21.000 empresas de los sectores más afectados, que dan trabajo a 170.000 empleados, con un especial impacto para el trabajo autónomo, que suma 43.000 personas. Sectores tan ligados al turismo, el ocio, la fiesta, la artesanía, tan importantes no solo para nuestra economía, sino también para nuestra manera de entender la vida. Nos necesitan este momento del esfuerzo de todos, el esfuerzo público, y así van a tener la respuesta. Ellos, muy en particular, están pagando también el coste de medidas establecidas para proteger a toda la sociedad. Ahora, ayudarlos en este sacrificio solidario es lo más justo. Y lo haremos con este plan, un plan para resistir y levantarnos todos más pronto que tarde. A continuación, tienen la palabra los representantes de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, de Comisiones Obreras del País Valenciano y de la Unión General de Trabajadores del País Valenciano. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, desde la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, este plan de choque, que es un plan de choque temporal, entre otras cosas, porque estamos en el momento y no sabemos conforme van a situarnos las siguientes semanas, pero valoramos positivamente este plan por dos razones. La primera, porque claramente desde las administraciones públicas, desde la administración autonómica, la local, diputaciones, ayuntamientos, ha habido un claro ejemplo y una capacidad de unirse a favor de los sectores más perjudicados. Por eso es importante que el Fondo de Cooperación Municipal, valorado en 120 millones de euros, se traslade cuanto antes a los sectores perjudicados. Y la segunda, porque también ha habido una componente, y esta es la componente en la que participa la propia Confederación, de voluntad de unirse con los trabajadores, con los sindicatos, para salir entre todos de esta situación. En ese sentido, nosotros lo que pedimos, y por no detallar ya las cifras que ha dado el propio presidente, lo que pedimos es el compromiso de la Administración, que se compromete en estos momentos, y que los procedimientos sean ágiles y, desde luego, que sean lo más rápidos posibles, dada la situación que tienen los sectores, las empresas y los trabajadores, y lo que debemos evitar son males mayores. Por tanto, desde la negociación, desde la voluntad de llegar a acuerdos, que es lo importante, hemos sido capaces de acordar este plan de choque resiste, que en función de las semanas venideras iremos ajustando o iremos aumentando en función de las necesidades de los sectores. Muchas gracias. Buenos días. Cuando alcanzamos el primer acuerdo por el mes de abril, como consecuencia del inicio de la pandemia, dijimos que teníamos voluntad de salir de esta crisis y que lo haríamos, y además lo haríamos juntos, unidos. Yo creo que este acuerdo, este plan, responde a esa filosofía y a esa voluntad de dar continuidad al compromiso del Gobierno valenciano y de los agentes económicos y sociales para dar una respuesta que permita la continuidad de la actividad económica y la preservación del empleo. Básicamente, ese es el gran valor que tiene desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista político, este acuerdo. La unidad en la toma de decisiones, en la adopción de medidas para salir juntos de esta situación tan compleja.
pero también es fundamental tener en cuenta el volumen de recursos que se van a disponer en esta ocasión, que son mucho más importantes que en la anterior ocasión, y además con una voluntad expresa de dar continuidad en aquello que sea necesario, ¿no? Este acuerdo, básicamente, como digo, va a generar una ayuda importante para empresas, para autónomos y para trabajadores y trabajadoras. Constituye un salvavidas, un paso intermedio hacia lo que tiene que ser el objetivo de todos, que es la reactivación económica y, por lo tanto, la normalización de la actividad productiva y del empleo. Y eso tiene que servirnos para poder llegar a la siguiente parada, que es nuestro objetivo y que tiene que ver con la reactivación económica, con la implementación del acuerdo social al SEMNOS, con la ejecución del presupuesto de la Generalitat Valenciana y con la implementación de los fondos europeos para transformar nuestro modelo económico y productivo. Por parte de las organizaciones sindicales y la organización empresarial CEP, estamos dispuestos a seguir en esta vía de colaboración. La ofrecemos directamente para lo que tenga que ser el desarrollo de este plan de choque, también en el ámbito del plan de cooperación municipal y también para la puesta en marcha de las diversas convocatorias de ayudas directas por parte de la Generalitat Valenciana. Creo, como digo, que es un acuerdo importante, continúa en la senda del consenso, de la reactivación económica, y creo que es un motivo de satisfacción para todos y todas que hoy, por mi parte, quiero expresar aquí. Gracias. Bien, buenos días a todos y a todas. Lo primero que querría decir es que llegar a acuerdos cuando se ponen recursos es relativamente sencillo, de manera que el diálogo y el acuerdo es fácil de alcanzar si, en este caso, todas las administraciones, especialmente la Generalitat, diputaciones y ayuntamientos, hacen un esfuerzo para luchar contra los efectos económicos de la pandemia. En segundo lugar, felicitarnos de que efectivamente se haya conseguido un acuerdo con las distintas administraciones, ayuntamientos y diputaciones, como decía, para evitar aquella proliferación de acuerdos de recuperación, recordarán todos ustedes, que se produjeron en la primera ola y que yo creo que producían descoordinación y, desde luego, a mi juicio, no tuvieron los efectos deseados, de manera que en este caso habrán acuerdos homogéneos en el conjunto del territorio en relación con ese fondo de 120 millones de euros. En tercer lugar, una reflexión, porque lo que estamos haciendo ahora es intentar garantizar la salud de todos. Para garantizar la salud de todos, le decimos a una serie de sectores económicos que afectan a intereses empresariales y a las rentas de muchos trabajadores y trabajadoras y al temor en su futuro, que tienen que parar su actividad. Porque les obligamos a parar esa actividad para evitar el contagio, para evitar, en definitiva, los riesgos inherentes a la pandemia. Y, por tanto, es obligación del conjunto de la sociedad que defiende su salud hacer un esfuerzo para proteger a aquellos a los que les obligamos a hacer ese esfuerzo, y yo creo que eso es lo que se plantea en este plan de choque. Y, por último, bueno, pues felicitarnos efectivamente por el acuerdo trilateral, gobierno autonómico, organizaciones empresariales, CEB en este caso, Comisiones Obreras y UGT, pero lamentar que el diálogo bilateral, el de la CEB o el de sus sectores y el de los sindicatos en materia de negociación colectiva en el convenio de la hostelería de Valencia y de Castellón lleven años y años en el olvido, y por tanto yo ahí lo que haría es un llamamiento a los empresarios de esos sectores para que hicieran el esfuerzo y ayudar a que ese diálogo diera frutos. Muchas gracias.
Quedem a la seva disposició per a qualsevol qüestió. Si volen, d'una manera per a organitzar-nos, per no estar permanentment, tindre que netejar, si volen, poden començar les preguntes, pot ser per mi, i després continuar per a les agents socials o al revés, però per ordenar que no hi hagi una relació simultània de compareixents. Hola, bon... Preguntes. Bon dia, president. Bon dia. Volia preguntar des del punt de vista de la dotació pressupostària d'on venen els recursos, és a dir, si estaven planificats ja en el pressupost de 2021, si hi ha alguna assignació extraordinària o venen de gastos generals o gastos o despeses no assignades, o ve de la partida que teòricament ha de vindre del fons autonòmic que encara ha de vindre. Volia saber quina part del fons estava ja pressupostat i quina part és una dotació extraordinària. Bé, a banda de que després, si de cas el conseller d'Hisenda pot aterrar més concretament, jo sí que li podia en termes generals. Este és el compromís de la Generalitat de traure de distints fons que puguen ja haver en el pressupost, però sobretot el RIACT és la base que a més consolida el que és la voluntat del propi fons europeu. És un fons per tal de donar resposta al que ha estat les conseqüències de la pandèmia. Per tant, fonamentalment va tindre aquest encaix dins del RIACT i després hi ha altres fons també que s'arbitraran de la manera que convinga en cada moment. El que està clar és que la voluntat és de tirar endavant el pla que hi ha finançament i que ara el que és bàsic és que siguem capaços de gestionar-lo el més ràpidament possible. Bon dia, president. Jo volia preguntar quan seran efectives les ajudes directes a les empreses, sobretot el tema del pagament de les quotes de la Seguretat Social, i què hauran de fer les empreses per tal de justificar per a rebre aquestes ajudes directes? Bé, la concreció se posarà en funcionament de caràcter immediat quan s'aprove la norma. El que hauran de justificar les empreses és que efectivament estan donades d'alta i estan en aquesta situació, i el que volem és, a través de la informació que ens dona també l'Agència Tributària o la Seguretat Social, en moments determinats fer-ho el més fàcil possible. El que es tracta és de que si poguérem ingressaríem directament en cada empresa la ajuda corresponent. Però ja dic que en els propers dies, quan s'articule la norma, s'especificarà clarament de quina manera se podrà atendre les ajudes. L'important és que es complemente allò que són les quotes, les aportacions que en aquest moment s'estan fent per part de l'Estat, ja que tindre en compte que aquestes no són les ajudes úniques, que estan els ERTOs, que continuaran a més prolongant-se en els propers mesos, i per una altra banda estan també els cessaments dels autònoms que tenen l'ajuda corresponent. Però en unes i en les altres hi ha un problema que quan se va consolidant aquesta situació fa que els treballadors o els autònoms en aquest cas tinguin una pèrdua adquisitiva molt important. I això és el que en aquestes ajudes volem solucionar, que aquest gap que s'està produint sigui el menys possible. En el cas dels ERTOs, com saben, seran una ajuda corresponent a 150 euros al mes, dos mesos, i això és un poc el plantejament de donar-li els 300 euros en una ajuda única per tal de donar-li cobertura a aquesta situació d'una gravetat enorme en el que és la capacitat adquisitiva dels treballadors. Bon dia, president. M'agradaria preguntar-li que suposa que aquestes dades que vostè ha donat, aquestes ajudes, corresponen a el que ha passat fins ara en aquesta pandèmia, però hem de fixar-nos també que els dades cada vegada són pitjors en quant a la pandèmia. Vegem que pràcticament no hi ha saturació en els hospitals, però anem a pitjor i els dades cada vegada són pitjors, i és de veres que n'hi ha mogolló en municipis que estem demanant mides més contundents. Entenc que la Generalitat prendrà aquestes mides i, a més d'això,
aquestes ajudes se complementaran en un futur, sobretot perquè en el tema de la vacunació ens estem veient que tampoc va al ritme que havíem desitjat, perquè ja no solament no n'hi ha vacunes, sinó que a vegades tampoc n'hi ha el material per a aquestes vacunes, com ha passat, per exemple, avui en l'Hospital de la Fe. Entonces, pensen vostès en ampliar aquestes ajudes de cara al futur, perquè pareix que això no va ser per ara, sinó va ser per uns quants mesos. Gràcies. Bé, gràcies. En aquest moment el que se fa és el pla de xoc. Anem a veure què és el que va produint-se en el transcurs de la pandèmia i malauradament és possible que tinguin que hi hagi altres línies d'ajuda a aquests sectors o a altres sectors també. No es tanca res ara. El que fa és posar un primer pla de xoc a aquelles empreses que són aquelles que més han patit la pandèmia. S'ha fet un informe rigorós per part de l'IBIE en el que se plantegen quines són els sectors empresarials que més han perdut. I estem parlant del 40 al 70% en alguns sectors dels que estan nomenats, que tenen que veure, pues, com dic, l'hostaleria, la restauració, tots els serveis turístics, els serveis culturals, totes les empreses vinculades a la festa, tots aquells sectors que saben vostès que estan en una situació més greu. No vol dir que altres sectors no estiguin també en una situació difícil, que ho estan, però estos sectors són els prioritaris i, per tant, el que tenim que fer front és aquesta situació. Hi ha altres fórmules també d'ajuda per part de l'IBF, fonamentalment, que el que pretenen, a més, és comprometre futurs viables de les empreses que afecten a tots els sectors de l'economia, no només a aquests. I en qualsevol cas la situació és una situació ben difícil, com vostè descriu, nosaltres estem profundament preocupats, però amb tota la fortalesa de tot el sistema públic de salut i sobretot de la fortalesa i el treball impagable de tots els professionals de la sanitat. Pel que fa a les vacunes que feia vostra referència, la Comunitat Valenciana ha situat el 90% de les 92% exactament de totes les vacunes que tenia a la seva disposició. Ara el que ha provocat aquesta paràlisi temporal per part o disminució temporal per part de Pfizer ens preocupa perquè ens ha parat un poc tota la velocitat que s'estava portant. Estic segur que si complís Pfizer en les properes setmanes i recuperem les vacunes que no tenim, les dosis que no tenim ara, podrem recuperar el temps perdut en les properes setmanes. En qualsevol cas, el sistema valencià de vacunació està funcionant i jo també vull destacar l'esforç dels professionals per a que això sigui possible. Sí, buen día, presidente. Yo tenía dos cuestiones. La primera es, porque se han cifrado varios datos sobre empresas y sobre trabajadores. ¿Cuántas empresas y cuántos trabajadores se pueden ver beneficiados por este plan de choque? Es lo que a mí me gustaría tener un poco más claro, si es que ese dato está. Y en segundo lugar, usted esta mañana ha reconocido en una entrevista que las medidas que se han tomado hasta ahora parece que son insuficientes porque la curva no baja. Si pasa esta semana y las cifras siguen subiendo o sigue sin aplanarse la curva, ¿se tomarán nuevas medidas o se planteará un cambio del estado de alarma a nivel nacional para que se puedan tomar nuevas restricciones? En principio, respecto a la primera pregunta, son 21.000 empresas y 43.000 autónomos. Hay, en concreto, en el tema de las ayudas de ERTE, son 47.000 personas. Y en cualquier caso hay muchas de estas empresas que son tractoras, aunque sean pequeñitas, y que afectan a ámbitos mucho más amplios de los que directamente reciben la ayuda. Y respecto a la segunda cuestión, nosotros vamos a evaluar durante toda esta semana los datos, la situación epidemiológica que está afectándonos y, desde luego, la posición tiene que ser siempre atender a lo que pasa y actuar en consecuencia. Si hasta ahora las restricciones que tiene la Comunidad Valenciana, que está viviendo un semiconfinamiento, no son suficientes, pues habrá que abordar nuevas. Lo que es fundamental en cualquier caso es el cumplimiento estricto de las restricciones que actualmente existen, porque no se trata de hacer una pirámide de grandes decisiones restrictivas y al final después que haya un incumplimiento masivo, ¿no? Yo creo que en este momento estamos en el estadio de la corresponsabilidad. Siempre ha sido así, pero ahora es más que nunca. Y a pesar de que, desde luego, se pueden situar nuevas medidas, que desde luego en absoluto descarto, lo que sí que es cierto es que es necesario que aquello que ya sabemos que hay que hacer, lo hagamos. Y hay cuestiones, ayer presentábamos un decálogo
que son cuestiones algunas que se han reiterado, otras no tanto, pero en este momento más que nunca, cuando además el estrés hospitalario es importante y el estrés en definitiva de todo el sistema es importante, cada decisión de carácter personal es más trascendente. Y por eso, ante la duda, ante cualquier síntoma de la enfermedad, lo primero que hay que hacer es autoconfinarse. Y ante contactos, ante la existencia de contactos con personas que han sido contagiadas, hay que autoconfinarse. Hay que tener una posición muy proactiva. Y eso es lo que en gran parte la sociedad valenciana está haciendo. Pero cuando estamos con una, por ejemplo, medida como es la restricción horaria de los bares a las 5 de la tarde, que por cierto algunas comunidades autónomas ahora se han sumado y nosotros ya llevamos tiempo. Y en ese sentido, lo que no podemos es cambiar el escenario, sino si el problema fundamental es que no debe haber relación social, debe ser la relación social imprescindible. Y cuando se produzca, tiene que producirse en el ámbito de la mayor seguridad posible. Si puede ser, por supuesto, al aire libre, y si no puede ser al aire libre, tiene que estar con la distancia física necesaria. Es ahí donde poco a poco conseguiremos superar la pandemia. Y eso en aquello que sabemos, porque hay muchas cosas que desgraciadamente aún no tenemos conocimiento. La ciencia ha hecho un esfuerzo enorme. En menos de un año se ha conseguido vacunas, pero aún estamos lejos de conocer todos los elementos que configuran la pandemia. Y respecto a la cuestión que planteaba del estado de alarma, yo creo que también es lógico que se produzca una evaluación por parte del Gobierno de España y del conjunto de las comunidades autónomas, desde la cogobernanza, para ver si es necesario arbitrar nuevas medidas, nuevos planteamientos, para que, bueno, finalmente se le dé la respuesta que en cada momento exige la pandemia. Jo volia plantejar-li dos preguntes. Vostè parlava de corresponsabilitat. Vostè dia, i ahir ho recordava en el seu missatge institucional, la necessitat de quedar-se en casa si hi ha algun símptoma. Tanmateix és veritat que hi ha gent que espera fins a 5 dies per a fer-se una PCR. Per tant, volia preguntar-li si això considerava vostè que era corresponsabilitat per part de la Conselleria de Sanitat. Això per una altra banda. I per l'altra banda, i en aquesta mateixa línia, parlant de corresponsabilitat, el divendres de vesprada l'alcaldessa de Castelló va demanar a la ciutadania que s'autoconfinara i de fet va decidir tancar tots els establiments vinculats a la cultura, també a l'esport, etc. I tanmateix l'Institut Valencià de Cultura, que depèn de la Generalitat Valenciana, va mantenir la seva agenda d'activitats. Volia preguntar-li si considerava que això resultava coherent. Bueno, respecte a la corresponsabilitat i a les PCRs, he de dir que en la Comunitat Valenciana en aquest moment ja s'han alcançat més de, crec que són 2.200.000 PCRs, que s'està fent un gran esforç per els serveis públics de salut, però en moments determinats, en un nivell de contagis com els que tenim en aquests moments, poden haver retardaments. Això no vol dir en absolut cap excusa, crec que hem d'intentar que el més ràpidament se produïsca la PCR, però el que és cert és que davant dels símptomes tots hem de tenir una actitud cooperativa. És a dir, abans de ja tindre el resultat de la PCR, ja que autoconfinar-se si hi ha hagut aquesta doble situació, una situació de que tingues símptomes o una situació que tingui que veure en què s'hagi estat en contacte amb persones que estiguin contagiades. I al mateix temps, tot l'altre ventall de mesures que tenim que tindre d'autoexigència. Un dia fa un moment li comentava com a exemple el que passa de vegades. Ja no se pot anar a partir de les 5 de la vesprada als bars, però hi ha gent que se concentra en les cases. I mira, el 56% dels contagis se produeixen en l'àmbit domiciliari o en l'àmbit de l'estricta intimitat. Per tant, ahir no pot hi haver més resposta que la resposta individual. Però ja li dic, jo en absolut abdique de la responsabilitat de la Generalitat ni de la meva personal ni política. Per tant, jo sé que hi ha moltes qüestions que ha de fer la Generalitat i que ha de fer-ho millor i de la manera més eficaç possible. I pel que fa a les mesures que els alcaldes, d'una manera, jo crec que positiva,
intenten per ajudar a transmetre al conjunt de la població la necessitat d'aquesta corresponsabilitat, se prenen mesures, però són mesures que depenen de les competències de cada un. En nosaltres, en aquests moments, existeix la possibilitat de que hi hagi actes de caràcter culturals en unes condicions de seguretat i, per tant, en uns horaris determinats. I, per tant, jo crec que no... que en principi això és el ventall de mesures que nosaltres hem posat i que són acordades. Si després hi ha una crida a favor de que hi hagi una major presència en els domicilis, o això em pareix positiu. Jo crec que l'objectiu és que sumem que no hi hagi confrontació estèril en aquest moment, que no hi hagi partidisme i que no hi hagi mirades curtes. Estem en un moment excepcional i necessitem, per tant, respostes excepcionals i respostes basades en la unitat, en la coordinació i, al mateix temps, en la bona voluntat, que és molt important també en aquests moments. Bon dia, president. Mi pregunta és de política nacional. No sé si ha tenido ocasión de escuchar, Pablo Iglesias ha comparado en una entrevista a Puigdemont con los republicanos exiliados. ¿Cree usted que es comparable la situación de Puigdemont con lo que pasó con los republicanos españoles cuando se exiliaron? No. No. Creo que hay una cuestión fundamental desde el punto de vista histórico que tiene que ver precisamente con un gobierno profundamente ilegítimo que hurtó el gobierno democrático a los ciudadanos españoles y que provocó el exilio, el dolor y la muerte. Y en este momento en España hay instituciones democráticas con las que se puede estar de acuerdo o no, y desde luego el señor Puigdemont, como todas las personas en este país, pueden defender sus principios, sus ideas, pero en el marco de la ley. Por tanto, yo creo que no hay ninguna equiparación posible. Otra cosa es que, evidentemente, a mí me gustaría, como saben, que se superara esta situación de confrontación en Cataluña, por supuesto, y que hay que hacer todo lo posible para buscar todo el espacio de acuerdo, de diálogo, sin el cual no habría una solución definitiva. Bona vesprada, president. A mi m'agradaria saber si pròximament hi ha una reunió interterritorial entre el ministre i les comunitats autònomes. M'agradaria saber si pensen plantejar que el toc de queda s'avance, com per exemple ja han fet altres comunitats i pensa demanar Múrcia, i si això s'ha plantejat en esta reunió on estan precisament els agents socials. No, en esta reunió no hem plantejat aquestes qüestions, hem estat parlant directament de lo que és este pla de xoc, del pla Resiste, per tal de donar cobertura a la resposta econòmica. En qualsevol cas, nosaltres el que hem plantejat en el transcurs de la cogovernança, que hi hagi la capacitat d'interactuació entre les comunitats autònomes i el govern d'Espanya. I, per tant, si hi ha comunitats autònomes que pensen que hi ha que modificar l'actual estat d'alarma, em pareix que és raonable que se produeixi aquesta discussió en el Consell Interterritorial. Ja sap que hi ha una certa disparitat. Nosaltres hem estat sempre en la franja més restrictiva de l'horari, primer a les 11 i després a les 10. Hi ha comunitats autònomes que ahir van anunciar grans mesures restrictives fins a les 11. No? Per tant, nosaltres mantenim una posició de la màxima coherència i serenitat dins de les dificultats, tot i sabent que no hi ha recetari i que no hi ha solucions a la carta. No? Però, en aquest sentit, crec que el que és important és que en la pròxima reunió del Consell Interterritorial s'avalue la situació actual, se vegi també si l'estat d'alarma actual dona totes les respostes necessàries que són exigibles per part de les comunitats autònomes i, per tant, des d'aquest diàleg se busca una solució positiva. Però reitere una qüestió. Ara no és moment de confrontació ni de partidisme. És moment d'unitat d'acció per aconseguir superar la pandèmia. I com a més ningú té solucions màgiques, com que no hi ha respostes de recetari, hi ha que actuar amb la màxima humilitat i intentar sumar, fins i tot si ens equivoquem, que ens equivoquem segur. Però este problema no és un problema matemàtic. Val? Algú vol preguntar alguna cosa més per al repartiment allò del treball? Molt bé, doncs moltes gràcies.